Hola crack, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy el Vicen. El día de hoy te traigo un video que, wow, la verdad es que este video me costó bastante, bastante trabajo. Lo he practicado casi durante más de un mes y medio. Y bueno, antes de comenzar con este video, quiero decirte que voy a evitar el hate de algunos, lo anticipo desde ahora. No soy ningún pro con el AW, ni siquiera me considero bueno. Sin embargo, encontré la forma y el bug para poder lograr la doble velocidad sin recarga. O sea, que dispares como si fuera automático, ¿vale? Quiero mostrártelo desde ahora para que si te interesa te vayas quedando en el video. Bueno, lo primero que tengo que anticiparte es que vamos a usar dos sniper o también te voy a mostrar cómo se hace con uno solo, ¿ok? Esto es meramente en celular, te activé los toques para que veas cómo yo lo estoy usando en mi dispositivo y no es nada difícil, ¿vale? Lo primero es que tienes que tener en cuenta tres cosas, el QHUD, la secuencia de los dedos y la fluidez en lo que lo hagas. Quiero que observes aquí, es simplemente fácil, no hay tanto problema. Quiero que veas bien el custom, jaja, XD. Fíjate bien cómo lo tengo ubicado. De hecho, ahorita te lo voy a poner en cámara lenta y te lo voy a poner en numeración. Yo disparo cuando lo hago en secuencia, así súper secuente. Lo hago con el botón izquierdo, el que solo puede aparecer cuando tienes mira. No con el que deslizas para levantarla. Te explico por qué. Porque es un poco más difícil a mi criterio, ¿vale? Esto es meramente personal al jugador, ¿vale? Entonces quiero que observemos. Primera parte para ir aprendiendo cómo se juega con el AW de esta forma como secuencial. Tienes que tener en cuenta que la tienes que tener recargada y cortar la animación. Aquí te pongo los números de cómo es que yo utilizo. Primero, mira, disparo y cambio. El botón del cambio de arma. Ese está en el HUD, búscalo, es muy fácil poner. Yo lo pongo ahí, lo puedes poner donde tú quieras o inclusive solo con tocar los snipers. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que veas que no es del otro mundo cuando ya tienes la fluidez de cómo van. Recuerda, y sumamente importante, primero la mira, después el botón de disparo y el tercero es el cambio de arma. Aquí lo estás viendo más lento. Vuelvo a poner los números para que tú veas con mayor facilidad. Esto es con calma. Aquí lo puse en velocidad lenta para que se aprecien los toques. Obviamente mi recomendación es que cuando practiques esto lo hagas con dos AW. Pero, por ejemplo, esta técnica sirve y el secreto de esta técnica es cuando el oponente no se mueve a más de un metro. O sea, que no lo dejas ni respirar. ¿Vale? Es normal, va a pasarte como a mí porque es lo que te digo, ya encontré la forma, ya te mostré, me falta practicarlo muchísimo, no sé ni siquiera cuánto tiempo puedas tardar, pero yo creo que si tú puedes, yo puedo, si yo puedo, tú puedes. Entonces es muy, muy, muy de práctica, ¿vale? Este es el botón, quiero que veas aquí el HUD, este es el botón que te estoy diciendo, un mito, una realidad, como quieras verlo. Lo probé en defecto, preciso en mira y control total, y el sniper es exactamente lo mismo para mí. No noté ninguna diferencia, dudo que la haya. De hecho, más adelante texteamos, si Laura nos ayuda con el sniper, la verdad no noté nada de diferencia, como que para mí puede jugar casi igual, ¿vale? Entonces, bien, bien importante, acomoda los botones como a ti te plazca. Cuando eres un jugador a tres dedos, esto es muchísimo más fácil, ¿vale? Primeramente, entonces, tendrías que comenzar a jugar a tres dedos, búscate un HUD que te ayude a tres dedos y posteriormente a practicar. Obviamente que la vamos a manquear como todos cuando iniciamos a usar una arma. Obviamente que nos van a matar de maneras super mega mancas. Pero es importante que lo tengas bien presente, ¿vale? Aquí te lo estoy mostrando repetitivamente para que veas cómo lo modifico hasta que lo puedo adaptar en cualquier lugar. Entonces no hay ningún problema por eso. Puede ser que se me bugue al principio. Lo que quiero que veas es la rapidez de las miras. Mira, solo estoy apretando mira y cambio y es como haces que bugues la animación. Es por eso que la fluidez a tres dedos es súper importante. Hoy ya sé que hay miles de jugadores con unos pros con el sniper y se burlarán de este tutorial. Pero tú y yo que vamos aprendiendo te va a ayudar bastante, ¿vale? Tenlo bien presente, no es difícil. Nuevamente, te lo repito. Número 1,
mira. Número 2, botón de disparo, el que es solo con miras. Y el 3, el cambio de arma, ¿vale? Ahorita me subo a una torre para que veas qué pasa cuando no traes el otro sniper, cuando solo traes uno. Es importantísimo también decirte que esto depende y esta fluidez será sobre tu dispositivo en sensibilidad. Yo tengo el AWM siempre arriba de 50, me gusta bastante. La respuesta del general lo tengo más de 70, porque así siento que responde más rápido mis dedos al táctil, ¿vale? Entonces mira, aquí lo que yo te explicaba, lo que yo te compartía. Vamos a quitarnos aquí el sniper, el AKAR 99999XD. Vamos a quitarnos el AKAR. Vamos a ver qué pasa, ¿vale? Primeramente vuelvo a intentarlo para que lo veas, ¿ok? Recuerda, cuando suene el ya fue, la animación ya empezó, no la puedes regresar. Pero quiero que veas aquí, fíjate bien. Solo estoy usando puño y sniper. Puño y un sniper, ¿vale? Eso es lo importante. Siempre el botón de cambio tiene que tener, si usas los dos snipers, pues los dos snipers. Si tiene el puño, no te va a funcionar. Fíjate el ejemplo, no es difícil. Siempre y de ley tienes que tener el sniper con el otro sniper, ¿vale? Entonces, si no tuvieras el sniper secundario, el puño. Pero el otra arma, por ejemplo, si traes una de corto MP40 o una de larga como un SCAR, puede que te ayude a complementar el rafagazo. Todo depende, esto es como un tema muy amplio. Esta es como la primera parte. Y pongo una meta de likes. Si este video llega a más de 500 likes, yo subo cómo alternar las armas de corta, mediana y larga con el sniper. Casi siempre el combo que me gusta mucho usar es SCAR y AW. Entonces, mucha práctica, chicos. Esto es de práctica. Créeme, tú puedes pensar en cualquier jugador que sea un pro con el AW. La primera vez que agarró un sniper, la manqueó como nunca nadie. La segunda la volví a manquear. La tercera, cuarta, quizás la 50 ya la manqueaba menos que cualquiera. Pero al día de hoy, la práctica hace al maestro. No puedes desear hacer algo tan pro cuando no lo practicas. Y eso es en tu vida diaria. Entonces, tenlo muy, muy presente, ¿vale? Aquí quiero que veas, la verdad es que me metí en una sala, me colé para intentar hacer este video. Y la idea era intentar ganarle a este crack, ¿no? Este crack sí me la puso difícil porque era muy bueno y la altura lo benefició bastante. Estaba bien mal luteado yo, la neta. No traía ni glues, no traía nada de los nadas, ni medikit, de hecho. Pero quiero que veas que la paciencia siempre ayuda al sniper. Esa es la virtud que tiene que tener el jugador. Esto no es para jugadores agresivos full. Este es el arma, que es el sniper, el AW. Es para personas que tienen mucha paciencia para ver cuándo asoma el cuerpo o la cabeza, ¿vale? Entonces, aquí te pongo los toques para que veas que es en celular, para que no me digas, oh, es que tú juegas con gatillo y me compensé. No, entonces aquí fíjate bien. ¡Pum! O sea, ese tiro la verdad fue para mí brutal. Me gustó bastante. Me metí solamente a practicar y hice un bulla. Y la cosa no iba por ahí, ¿vale? Quisiera mencionarte una cosa más antes de que acabe este videíto, que es sumamente importante. Las referencias que tengas para disparar al quemarropa. Es súper, súper importante. Te voy a pasar el tip número 1. ¿Has visto que Alcadeno subió un video donde él pone como el gatito en la mira de punto rojo? O sea, en ese centro que se ve, en ese óvalo que se ve, él pone el gatito o el emote o cualquier símbolo que no uses para que sepas que donde se ponga es donde va a caer la bala del sniper. Eso ya está muy chetado, o sea, está súper bien, pero eso ya lo has visto muy quemado también en muchos videos, ¿cierto? Bueno, lo que te quiero decir aquí es que mi referencia principal es mi granada glue. Oh, eso no lo sabía. Para los jugadores que me han preguntado, fíjate bien. Pongo y exactamente donde esté casi el borde del número es cuando disparo. ¡Oh, perro! Tácticas y mañas que uno se hace. Entonces, si te das cuenta, los disparos van al centro de mi... donde está mi cuadro del HUD de la granada. Es súper importante que tengas presente eso. Eso no lo configuré a propósito. Me di cuenta con el tiempo que ahí me fluía mejor, tanto para las glue y las referencias de los disparos. Fíjate bien, ahí la manqueo, la fallo. Pero, final de cuentas, cuando traigas el sniper debes de saber que la distancia es el primordial paso. Entonces, chécalo, fíjate bien cómo acaba aquí. La verdad es que yo traía escopeta. Al rush no quería, quería utilizar el sniper. Y entonces, fíjate bien cómo acaba esto. La verdad acaba de una manera bien rarilla, pero lo logramos ganar. Entonces, fíjate bien.
un jugador se hace con la habilidad y no con el arte. Y bueno, aquí el tip fundamental, si vas a empezar a practicar, utiliza este tipo de servers, que es el duelo de escuadras o las salas privadas. Cuélate, como dirían, o cólate, no sé cómo lo quieras decir. Métete de infiltrado secreto a cualquier sala, a cualquier evento donde pueda haber solo francos. Vas a aprender bastante, es lo que hago yo. Y aquí en el duelo de escuadras, cuando practiques, hagas lo que hagas: puños, escopeta, MP40. Inclusive, si quieres practicar, poner luz, lo que sea, apaga tu micrófono y apaga los audífonos. De verdad, vas a escuchar que te dicen: ¡ay, qué manco, qué idiota! Me ha pasado mucho. Por salud mental, para que no pierdas la noción de crecer, apaga los audífonos. Total, si ellos no quieren emparejarse con alguien manco, pues que se busquen un amigo. Si ponen el emparejamiento aleatorio, les puede tocar un pro o un manco. Entonces quiero que veas aquí, ya con esta nos despedimos. Mi referencia aquí, pues no la tengo, lo que yo te decía de la glue, pero ya uno lo tiene como muy calculado. Esto es práctica, 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 ¿vale? Totalmente, yo no pongo la mira, solo disparo y la mira se pone solo. Tienes que tenerlo configurado así, en configuraciones, en controles, y te vas directamente que diga AWM disparar con mira, ¿vale? Eso lo tienes que tener bien presente. Por aquí te pondré el pantallazo para que veas a lo que me refiero. Y bueno, espero que este video pues sea de tu agrado. De ser así, por favor, comparte, suscríbete. No es difícil, es una cuestión de mera práctica. Y así que bueno, yo te agradeceré muchísimo si tú vas, me regalas tu view en estos videitos que te están pasando por aquí. Cuídate mucho. Nos vemos pronto. Bye.